Hola, mi nombre es Andrea, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y hoy vengo a hablarte un poquito del embarazo. De nada, darte la enhorabuena porque si estás viendo este vídeo me imagino que estés embarazada, así que espero que estos 9 meses vayan lo mejor posible y que te pueda ayudar un poquito con pequeños consejos. Quería contarte un poquito la influencia que tiene nuestro suelo pélvico en el embarazo, tanto la prevención como el mantenimiento durante este periodo es muy importante, ya que al fin y al cabo, nuestro cuerpo va a generar un mogollón de cambios, tanto por el aumento de la presión que va a generar en la parte baja de la pelvis, en la que se va a encargar el suelo pélvico, ya sea el aumento de peso. Existen muchos cambios en este periodo. Antes que nada, quería contarte un poquito la influencia que tiene nuestro suelo pélvico en todos estos cambios y cómo va a hacer que tengamos un suelo pélvico sano. Va a generar que muchos síntomas no aparezcan o al menos tengan una intensidad menor. El suelo pélvico es toda esta musculatura que se encuentra en la parte de la pelvis menor, ¿vale? Esta es la pelvis y aquí tenemos el suelo pélvico que tiene múltiples funciones. Se encarga de sostén de todos los órganos que tenemos en la parte de la pelvis menor, ya sea intestino, vejiga, útero en el caso de las mujeres, el recto. También tiene función sexual. Y también tiene una función de contingencia tanto urinaria como fecal, ¿vale? Porque si te fijas, la musculatura del suelo pélvico también abarca esta zona anal. Importante, no solo tenemos una parte de la musculatura superficial, sino también tenemos una parte de la musculatura profunda. Ambas musculaturas van a ser importantes de fortalecer. Y te voy a contar un poquito cómo se puede hacer. El aumento de peso que va a suponer el embarazo, ¿vale? Ya sea por la placenta, el útero que está creciendo todo el rato, a lo largo de estos 9 meses, es probable que aparezcan una serie de patologías, ya sea la diástasis abdominal, que consiste en una separación de los dos rectos abdominales de toda esta musculatura. También es normal que aparezca coccigodinia, que es un dolor pélvico. El dolor lumbar también va a ser otro de los síntomas que pueden aparecer durante el embarazo y que tiene bastante incidencia, especialmente al final del tercer trimestre, porque este aumento de peso va a generar que la zona lumbar tenga que asumir un poquito más de carga que en otras condiciones, y incluso incontinencias o aumento de la frecuencia miccional es bastante común que también aparezca en este tercer trimestre. Y también es común que en este tercer trimestre aparezcan una mayor sensación de reflujos, de pesadez en las comidas. Durante el embarazo, este aumento de presión va a generar un desequilibrio de presiones en toda esta zona lumbopélvica, ¿vale? Al fin y al cabo, cada vez que hacemos un movimiento o algo que genere un poquito más de presión en esta zona, las presiones se van a distribuir de una manera u otra. Hay que pensar que cuando el bebé está creciendo en esta zona, mi zona abdominal va a ser capaz de coger menos presiones que hacía en otras condiciones. Con esto me explico. Yo cada vez que respiro, mi diafragma baja, ¿vale? Con ello, también el abdomen va a tener que hacerse cargo de distribuir una presión. Cuando estamos embarazadas, el abdomen va a ser menos competente porque tiene más cosas que hacer, ¿vale? Entonces, esta presión va a ir hacia el suelo pélvico. En función de cómo esté nuestro suelo pélvico, va a ir mayor o menor presión a la zona lumbar. Con esto te quiero decir que también existen una serie de cambios a nivel fisiológico en nuestro cuerpo. Al tener un aumento de peso, nuestra zona pélvica va a ir en anteversión. Nuestra zona lumbar va a aumentar un poquito su curva y si a todo eso le sumamos que el suelo pélvico va a estar un poquito debilitado por un mayor peso, es bastante común que aparezcan dolores, porque pensar que el cuerpo necesita acostumbrarse a todo este tipo de cambios y realmente tanto a nivel hormonal como a nivel estructural están sucediendo muchos cambios y entonces si nuestro cuerpo no es capaz de ir cogiendo todos estos cambios y si partimos de una situación base no muy favorable, es bastante común que aparezca el dolor, ¿vale? El dolor es fisiológico y realmente nos está avisando de que algo no va del todo bien. Ahora te voy a dar unos pequeños consejos para hacer que todos estos cambios nuestro cuerpo sea capaz
de adaptarse lo máximo posible. Ha quedado claro que al fin y al cabo el aumento de peso va a hacer que todo el cuerpo se desestructure un poquito. Entonces, antes de nada, no sé en qué caso estoy, con quién estoy hablando, pero sí que quería recomendarte de que si tu estilo de vida no es activo y tu trabajo es de estar bastantes horas sentado, te recomiendo que te muevas, ¿vale? Porque al fin y al cabo, ya no solo para el sistema circulatorio, sino en general, vamos a conseguir que, aparte de la liberación hormonal y del sistema circulatorio, vamos a conseguir que con el ejercicio tengamos una vida un poquito más activa, que al fin y al cabo estos 9 meses tengan un poquito menos de patología. Y ahí atrás se hablaba de que las mujeres cuando estaban embarazadas poco más que no podían hacer nada y se tenían que quedar en la cama, y se ha visto cada vez hay muchísima más evidencia de que es justo lo contrario, que necesitamos tener un embarazo activo, ya sea con pilates prenatal, con yoga prenatal. Hay muchísimas alternativas que van a permitir que tanto el embarazo como el parto e incluso el posparto sea mucho más fácil. El descanso es otro factor que tiene gran influencia en el proceso del embarazo, ya que al fin y al cabo, si estás acostumbrado a dormir boca abajo, es una de las cosas que no puedes hacer. Yo he cogido 3 mantitas, pero si tienes el cojín de lactancia, también es una opción maravillosa para poder colocarlo y hacer este consejo, ¿vale? Como posición favorable para dormir, mejor dormir del lado izquierdo. Todo por el sistema circulatorio, porque al fin y al cabo en el lado izquierdo está el corazón, y vamos a favorecer un poquito que estos fluidos vayan más fácil. Entonces nos vamos a colocar de lateral. Imaginaos que aquí tengo el cojín de lactancia, y si no, pues como he hecho yo, cogéis 3 mantas y podemos hacerlo perfectamente. Depende de la fase del embarazo en la que estemos, podemos colocar también encima de las mantas o del cojín de lactancia nuestra barriga, ¿vale? Para poder relajar un poquito toda esta zona de dorsal y de transverso y conseguir relajarnos un poquito más. Entonces, yo desde aquí voy a apoyar mi pierna de encima de las mantitas, y también podría, lo que os comentaba, la barriga. Entonces, aquí el descanso, vamos a conseguir que la pelvis esté en una posición favorable y que consigamos descansar un poquito todas estas estructuras que, como os comentaba, están todo el rato en tensión porque están en anteversión debido a este aumento de peso. Y además, apoyando también la barriguita, vamos a conseguir que toda esta musculatura del tronco, multifidos que se encuentran detrás de la espalda, la zona del dorsal, también se relaje. Vale, y otro consejo que os puedo dar a la hora de incorporarnos, yo no sé si os habéis fijado, pero yo lo he hecho de lateral, ¿vale? Es importante que para conseguir una menor contracción abdominal y que sea un poquito más armónico y más fácil y que no aumentemos en exceso la presión en la zona lumbopélvica, lo hagamos de lateral, ¿vale? Si imaginaos que yo estoy boca arriba, desde aquí podría llevar mis 2 piernas hacia un lado, la mano situarla por delante del pecho y desde ahí incorporarme poquito a poco. ¿Qué voy a conseguir con esto? Reclutar un poquito más de musculatura y no solo la faja abdominal, para facilitar un poquito esta transferencia. Al igual que, por ejemplo, os comentaba antes que el transverso es muy importante a la hora de la diástasis, también es muy importante cuando se aumenta la presión abdominal, porque sirve un poquito como de faja de toda esta zona abdominal. Hay que pensar en el transverso como si tuviese un fajín que me está conteniendo toda esta zona, ¿vale? Justo por encima tenemos el recto del abdomen, que el recto del abdomen se carga de otras funciones, pero no es tan estabilizadora como puede ser la del transverso. Entonces, tanto para diástasis como para problemas de suelo pélvico, te recomiendo que trabajes bien esta zona y que cada vez que hagas un esfuerzo que implique presión de toda esta zona lumbopélvica, ya sea toser, coger pesos, hacer defecación, ejercicio o cualquier otra cosa que esta zona aumente su presión, recomiendo que lo hagamos siempre con contracción del transverso, ya que no solo estar trabajando el suelo pélvico porque se contraen a la vez, sino que también vamos a conseguir disminuir la incidencia de diástasis abdominal y de patologías tales como incontinencia urinaria, prolapsos en el suelo pélvico. El transverso actúa a la vez del suelo pélvico, es decir, cuando uno se contrae, el otro también. Entonces,
para poder trabajar y ser un poquito más consciente de esta musculatura, te recomiendo que lo hagamos especialmente en fases iniciales, en las que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de trabajo, en un lugar tranquilo, ¿vale? Que puedas tomarte tu tiempo, que puedas estar sentado en el suelo. Te recomiendo una superficie dura. Si aún así no estás muy cómodo, puedes poner una mantita o un bloque de yoga debajo de nuestro culo. Y desde ahí te voy a enseñar un poquito cómo se localiza el transverso. Aquí en la pelvis tenemos dos huesecillos, ¿vale? Que sobresalen un poquito, son las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces vamos a meternos dos deditos por dentro y ahí vamos a estar en transverso. ¿Cómo vamos a saber que estoy en transverso? La idea es que en una posición elongada, es decir, con nuestra pelvis en posición neutra, que notemos que los huesecillos de nuestra pelvis, los isquiones, están apoyados en el suelo, con una posición elongada de la columna vertebral, que los multífidos y musculatura más estabilizadora del tronco esté activa, vamos a realizar una contracción de transverso y de suelo pélvico a la vez que echamos el aire por la boca. Me explico. Repito, desde aquí, huesecillos de la cadera, dos deditos por dentro, voy a contraer mi suelo pélvico a la vez que echo el aire. Contraigo suelo pélvico, cierro mis orificios, tanto el uretral como el orificio anal, e intento elevarlos un poquito. Como símil, podemos tener ganas de ir al baño y cortar el pis, o podemos hacer que no se nos escape un pedo. Voy a localizar mis espinas ilíacas, cojo aire, suelto, y mientras echo, contraigo bien mi suelo pélvico. Tengo que notar que algo debajo de mis deditos se mueve, ¿vale? Ya sea hacia arriba o hacia adelante, un poquito aquí, depende de la percepción de cada uno, ¿vale? Pero tenemos que notar que algo se ha movido. Es ahí en donde estamos contrayendo nuestro suelo pélvico. Te recomiendo realizar contracciones mantenidas y contracciones rápidas. Y también recuerda que es importante que no hagas el ejercicio inhalando, reteniendo el aire y echando. Es importante que siempre lo realices echando el aire y preferiblemente por la boca. Espero que te haya podido ayudar, nos vemos pronto en el canal y si tienes alguna duda déjanoslo en comentarios, síguenos y activa notificaciones para estar pendiente de todo lo que subimos. Nos vemos muy pronto.